Buenos días a todos nuestros seguidores de Veracruz en Alerta. Les saludo este miércoles 24 de noviembre. Estamos ubicados justamente en la avenida Ejército Mexicano Poniente, aquí a las afueras o en las inmediaciones del batallón, el 83 Batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde hace unos momentos se registró un accidente en el que una camioneta quedó volcada. Estamos apenas llegando, la verdad, es un caos. El puerto de Veracruz ahorita en el tráfico, todas las avenidas congestionadas. Alguna se derivó por este percance ocurrido sobre este tramo. Nos comentan ahí los testigos que sería el conductor de esta camioneta de la marca Kia que circulaba sobre esta avenida. Venía en el carril pegado al camellón, intenta incorporarse a su derecha e invade el carril de los ocupantes de esta camioneta de 3.5 toneladas. Y es como se da el percance. Derivado a eso, el chofer de esta camioneta que quedó dentro de las instalaciones de la Sedena volanteó, derribó esta barda perimetral y quedó dentro de las instalaciones de la Sedena. Miren, ahí estábamos viendo. No se registran personas lesionadas, solo golpes leves. Ya se encuentran autoridades de tránsito municipal tomando conocimiento de este incidente. Repito, ocurrido la mañana de este miércoles aquí sobre la avenida Ejército Mexicano Poniente. Elementos de militares se encuentran aquí, elementos de la Sedena se encuentran resguardando, tomando conocimiento. Y estamos viendo los daños en esta camioneta. Muy buenos días a todos nuestros seguidores, tomen precauciones. Toda esta avenida hay tráfico desde lo que es el distribuidor Cabeza Olmeca hasta este punto. Hay mucho tráfico vehicular. Asimismo, sobre la carretera libre Jalapa-Veracruz, desde la altura de las bajadas hasta este punto de la ciudad, hay un tráfico tremendo. Muchos automovilistas están desviando sobre el distribuidor JB Lobos con sentido hacia Plaza El Coyol. Así que tomen precauciones. Ahorita todavía hay mucho tráfico, a pesar de que hay dos carriles que están circulando, donde pueden circular los automovilistas. Sin embargo, derivado a este incidente, se está registrando el congestionamiento vial. Pero pues aquí estamos viendo, son los daños que se generó tras el accidente aquí ocurrido a la mañana de este miércoles. A consecuencia de este accidente se movilizaron los cuerpos de emergencia de la Cruz Roja, de bomberos conurbados, y asimismo pues ya están aquí las autoridades preventivas de tránsito municipal de Boca del Río, quienes son los que están tomando conocimiento de este incidente. Asimismo, más tarde le llevaremos la información acerca de una persona que perdió la vida sobre la carretera Boca del Río Paso del Toro. Nos reportaban una persona que había derrapado en su motocicleta y asimismo perdiera la vida. Más tarde le llevaremos esa información. Es al parecer un joven, es de oficio obrero, pero repito, ampliaremos la información a través de nuestro portal. Estas son las imágenes que les regalamos la mañana de este miércoles aquí desde el puerto de Veracruz. Gracias a todos nuestros seguidores, gracias por sus comentarios. Que tengan un excelente miércoles, conduzcan con cuidado, con precaución. Repito, varias zonas de la ciudad se encuentran con problemas de circulación. Hay mucho congestionamiento vial. Asimismo, por la avenida Miguel Ángel de Quevedo, si usted cruza desde Vendrell hacia Miguel Alemán, también se encuentra el congestionamiento vial a todo lo que da. Asimismo, usted puede ver en estas imágenes todo lo que es Ejército Mexicano Poniente. Si usted viene desde la colonia Las Bajadas con destino
hacia Plaza Las Américas. También se encuentra el embotellamiento, el tráfico muy lento, derivado también a este percance, repito, originado aquí en las inmediaciones de la Sedena. Muy buenos días, Violeta, muy buenos días a todos nuestros seguidores. Miren, aquí estamos llevándole las imágenes de este incidente. Afortunadamente no hubo personas lesionadas de consideración, sí, golpes leves, el susto, pero afortunadamente no pasó a mayores. Esta camioneta que está arriba de la grúa es una camioneta de la marca Kia, con placas del estado de Veracruz. Esta camioneta quedó volcada aquí sobre el camellón, sobre la banqueta. Estamos justo en verde, Eli. Cuídate. Un saludo. Ándale. Aquí quedó sobre la banqueta. Aquí podemos ver los rastros del combustible regado, del aceite. Aquí quedó esta camioneta, pero no pasó a mayores. La otra involucrada en este incidente se encuentra dentro de las instalaciones del batallón, el 83º Batallón de Infantería. Aquí se encuentra. Ahí nos están diciendo. Estaban reportando, sí, cierto, hace unos momentos el accidente en la localidad de Tejería. Los ocupantes de estas dos unidades involucradas se encuentran bien. Ahí fueron valorados por los paramédicos, pero afortunadamente no necesitaban ser trasladados de urgencia a algún hospital. Presentan algunos golpes, pero son muy leves. A pesar de lo aparatoso del accidente, a pesar de que la camioneta Kia quedó volcada aquí sobre la banqueta. Repetimos, es del tramo que conecta del distribuidor Cabeza Olmeca hacia la Boticaria, sobre la avenida Ejército Mexicano Poniente. Pues es la información que les llevamos a todos ustedes la mañana de este miércoles. Les agradecemos mucho que se encuentre usted conectado a través de este su medio. Les agradecemos mucho sus comentarios, sus reportes que nos hacen llegar a través de WhatsApp, de inbox. Ahí nos está diciendo uno de nuestros seguidores, un atropellado ahí en la zona industrial. Estamos leyendo sus comentarios. Sí, se encuentran bien. Ahí están preguntando que si se encuentran bien. Están bien, están bien. Eran dos los que tripulaban la camioneta blanca, la camioneta de 3.5 toneladas de caja metálica. Se encuentran bien. Por aquí ya estaban dialogando con las autoridades. La verdad no sé hacia dónde se fueron. Se encuentran bien. Ellos nada más llevaron ahí el susto y algunos golpes, pero muy, 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 muy leves. Pues ahí está la información que tienen la mañana de este miércoles. Tomen sus precauciones, tomen vías alternas. Repito, aquí todavía van a pasar unos minutitos más en que se registre el congestionamiento vial. Se encuentra muy, muy lento la circulación de los automovilistas desde la bajada, desde la colonia Las Bajadas hasta este punto de la ciudad. Todo lo que es la carretera libre Veracruz-Jalapa, del tramo también del distribuidor JB Lobos hasta este lugar. Ahí están las imágenes, si se está dando cuenta. Todavía la fila es interminable de carros, así que tome precauciones, tome vías alternas, maneje con precaución. Seguimos informando, seguimos trabajando para llevarle lo más destacable que acontece aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, Medellín y lugares aledaños. Les saluda Eduardo Guevara. Que tengan excelente miércoles. Nos vemos pronto.
Ahí nos está diciendo nuestro seguidor Enrico Morales que hubo un choque justo frente a la Coca, por eso está más lento el tráfico. Bueno, pues ahí está otro reporte más. Gracias, gracias por sus comentarios. Apóyenos con un like, compartan para que más personas estén enteradas. Oficiales de tránsito están haciendo aquí las labores para agilizar la circulación. Saludos Enrique Guasos. Saludos. Ahí los dejamos con las últimas imágenes. Nos vemos, seguidores. Nos vemos. Estamos al pendiente. Buen miércoles. Bendiciones.